no pudieron salir. No, Tati, cuando miramos que la casa estaba pegando incendio, todos salimos, pero ya agarraron balazos después adentro, tirando bombas, una bomba explosiva que agarraron rápido, llama a la casa. Después tratamos de huir, pero por la parte de arriba, pero ya no miré a mi familia, ya solo escuchaba su grito. Ay, no grito de mi papá y mi mamá. Los niños estaban en la sala llorando. Un niño. Todo lloraba, pidiendo auxilio, nadie pudo salir de la llama, nadie. La pregunta es, sé que es difícil, pero si Daniel Ortega estuviera viendo este video, ¿cuál fuera su palabra directamente al presidente? Que Dios va a hacer justicia. Dios pone y quita rey, y yo solo sé que eso. Solo Dios pone y que haga la voluntad, que sí, Dios lo va a quitar, que se vaya de este país, porque ya no queremos corrupción, ni pleito, ni muerte. Ya no queremos más, queremos una Nicaragua libre. Y todavía de eso me están mandando amenazar en las redes sociales, que mi padre participaba con los sandinistas, y eso es una gran mentira. Exactamente. El diputado Edwin Castro ha dicho que ustedes han sido militantes sandinistas. Nunca, en todo el barrio. Nunca. Somos militantes de Jesucristo. Mi hermano siempre ha andado en Cristo, es el único. El único que ha dado el Señor Jesucristo. No hemos participado en nada, en nada. Nosotros somos de Cristo todos. Así es, confirmamos nosotros como pastores. Ellos nunca estaban metidos en nada de eso. ¿Cómo logra sobrevivir la muchacha?